Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Piano, Escritura y Música. Para hoy te estaré explicando el siguiente arpegio. Para poder aprender correctamente este arpegio, debemos de considerar varios aspectos. El primero de ellos es identificar dentro de cada uno de los acordes los respectivos bajos. Vamos entonces a empezar a mirar cómo en el tercer traste, sexta cuerda, podríamos encontrar el bajo del acorde de do mayor. Luego nos vamos al acorde de sol mayor y vamos a encontrar en la tercera cuerda, o más bien tercer traste, sexta cuerda, el bajo del acorde de sol. Y ya tendríamos para la menor, que es la quinta cuerda al aire, para el mi menor, que es la sexta cuerda al aire, y para el acorde de fa mayor sería entonces ubicarlo en el primer traste de la sexta cuerda. De esta manera ya tendríamos el primer argumento y ya tendríamos que considerar los siguientes aspectos que ya se tienen que mirar desde la mano derecha. Muy bien, ya lo que hace la mano derecha es empezar con el dedo número 1 a marcar todos los bajos que les expliqué. De esta manera ya tenemos do mayor, sol, la menor, mi menor, fa mayor y sol mayor. Y por último do. Ahora con los dedos 2, 3 y 4 vamos a tocar de esta manera. Vamos en primer momento a hacer lo siguiente: do número 2 en la cuerda número 3 y do número 3 en la cuerda número 2. Vamos de abajo, desde arriba hacia abajo como tal. Entonces, vamos. Bajo, dedo número 2, cuerda número 3, dedo número 3, cuerda número 2 y nuevamente dedo número 2 en cuerda número 3. Hasta la primera parte. Y ya tendríamos entonces primera parte, es decir, bajo, dedo número 2, cuerda número 3, dedo número 3, cuerda número 2, dedo número 2, cuerda número 3. Y viene el dedo número 4 a tocar la cuerda número 1. Y ya terminamos con nuevamente una figura que hacen las de 2, 1 y 2, que sería. Volvemos entonces, después de que el dedo número 4 toca la cuerda número 1, vamos, dedo número 2 en cuerda 3 y dedo número 3 en cuerda 2. Entonces lo recibe entonces. Que para que comprendan mejor es volver a repetir esta primera parte. Es decir, bajo, para que no se pierdan mucho, entonces tenemos primera parte y se repite. Sería todo.